Hola amigos, soy Manuel Carmona, bienvenidos a mi canal Carman Games. Y bueno, pues estamos aquí en Mortal Kombat Mobile. Vamos a hacer el desafío de ese Zyrax Triborg en dificultad difícil. Vamos a entrar ahí. Y bueno, pues nos dice que tu equipo debe contar con Liu Kang de oro o de diamante. Y bueno, pues vamos a ir con Johnny Cage, con Jay Clásica y con Liu Kang, Dios del Fuego. Vamos a empezar contra ese Kung Jin Shaolin. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Aunque vamos, si estamos en difícil, no va a suponer mucho problema conseguirlo. El primero fue, el segundo también. Y el tercero también. Bueno, pues vamos a por esa segunda pelea. Y bueno, pues aquí tenemos la entrada al doble de Johnny. Duelo de Johnnys. Bueno, ahí está la Kitana afligida. Bueno, pues ahí conseguimos otra victoria. Bueno, pues continuamos. Vamos con otra peleita más antes de cambiar. Y bueno, ah, mira, un Keino, qué bien. Pues además que llevo 5 hechos. No salen, se han escondido. Bueno, pues vamos con Johnny. Vale, marca de la muerte. Ahí está Keino. Y bueno, Débora, la reina de enjambre, fuera también con ese cascapapos. Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a cambiar de personajes. Vale, pues cuarta pelea, vamos con Liu Kang puños llameantes, Tania Piromante y Shansung clásico. Vamos a ir con Liu Kang. Bueno, marca de la muerte, fuera. Ahí está el arma espectral. Ataque 2 y con eso ganamos la pelea. Y bueno, para el personaje del siguiente desafío hace falta contar con Shinnok. Y más adelante en este video pues diré quién es ese personaje que viene para ese próximo desafío. Pero de momento hay que ir con... debéis ir con Shinnok. Es el que os hace falta para completar ese desafío. Y bueno, aquí tenemos otro Keino. Y hay desequilibrio. Tu equipo fue tomado por sorpresa. Tu luchador cambia al azar. Bueno, vamos a empezar con Shansung. Y vamos a por esa pelea. Pelea número 5. Pelea quinta. Cambió a Johnny, ahí está Keino. Impresionante.
1 Tania y con eso ganamos. Bueno, pues continuamos otra pelea más. 20 almas muy ricas y ahí subiendo las almas. Y bueno, pues aquí tenemos de entrada a Sub-Zero Criomante. Vamos con Sansun Champú, Anticaspa. Bueno, pues ahí está el Kenshin poseído. Bueno, especial tardo, vamos a hacer un terrain. Bueno, metemos ahí a Liu Kang, hacemos el ataque 1 y con eso ganamos. Bueno, pues ahí Sansun sube un puntito de nivel, ya se nos pone en el 30. Y bueno, pues ahora tenemos que cambiar de personajes. Bueno, pues séptima pelea, vamos a ir con Débora, Reina del Enjambre, Freddy Krueger y Liu Kang clásico. Vamos a ir con la Débora, la Reina del Enjambre. Vamos a empezar con ella. Bueno, esa es una táctica afuera. Entra yo en semidios. Bueno, hacemos el especial ataque 2. Fuera, vamos a meter a Liu Kang. Y ataque 2. Y bueno, pues ahí tenemos otra victoria. Bueno, pues vamos a darle a continuar. Bueno, pues octava pelea, vamos a empezar contra ese Ron Black pistolero. Bueno, pues ya hemos pasado el ecuador de la torre. Bueno, pues ahí viene Kunjin Bujutsu. Ataque 2 y con eso pues ganamos la pelea y conseguimos otra victoria. Bueno, pues continuamos, creo que hay que cambiar de personajes. Ah, no, todavía nos queda otra más con estos. Y bueno, pues vamos a por ese Jax Bridge de armas pesadas, que es el personaje de entrada. Novena pelea ya. Ya va faltando menos para completarlo. Bueno, pues es ataque 2 y con eso ganamos.
deseas. Bueno, pues vamos a darle a continuar. Y toca cambiar de personajes. Bueno, pues pelea número 10, hay regeneración, los enemigos regeneran salud con el tiempo. Vamos a ir con Liu Kang, Circo de Sombras. Jason Burgess acuchillador y esa Kitana Día de los Muertos. Vamos a entrar así con Liu Kang. Así aturdimos a ese Jason, Jason el imparable. Entonces metemos a Jason el acuchillador. Se motivó. Bueno, hacemos el 2 de Jason. Este titán fuera. Fuera otro. Y bueno, así tenemos al Kitana. Y bueno, pues Brutality. Brutality. It's the dawn of a new reign. Brutality. Bueno. Ahí tenemos otra victoria. Continuamos. 26 almas, muy ricas y vienen muy bien. Y bueno, aquí tenemos a Johnny Semidios. Vamos a empezar así para aturdir. Allí en el acuchillador. Bueno, hacemos el 2 de Jason. Bueno, por fuera cambiamos a Can. Dos. A Kitana, Día de Muertos. Bueno, hacemos el 2. Y bueno, ahí tenemos otra victoria. Bueno, creo que Jason subió un puntito de nivel, se nos pone ya en el 22. Y seguimos. Bueno, pues ahí tenemos un Sinnoh, Sinnoh Cosificador, un personaje que os podría valer si lo tenéis para el siguiente desafío que va a venir. Vale, cayó. Zona táctica. Hacemos especial ataque 2 de este Jason. Bueno, aquí tenemos a Kitana, Día de Muertos. Bueno, especial ataque 2. Y bueno, aquí tenemos la siguiente victoria.
Bueno, pues vamos a continuar y cambiar de personajes. Bueno, pues pelea número 13, vamos con Liu Kang, Dios del Fuego, con Johnny de película clásica y con ese Noob Saibot. Vamos a empezar con Liu Kang. Y bueno, aquí hay magia oscura. Así que los personajes van perdiendo vida mediante va pasando la pelea. Attack 2. Y bueno, pues ahí está la pelea ganada. Ya tenemos que ir cambiando de Liu Kang. Bueno, pues pelea número 14. Vamos con Liu Kang, puños llameantes. Y vamos con él. A ver si podemos. Válgame, por Dios, qué mal. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues vamos a meter al Liu Kang clásico. Y bueno, para el personaje del próximo desafío hemos dicho que hace falta contar con Sinnoh. Y bueno, pues el personaje de ese siguiente desafío, de esa próxima semana, va a ser nada más y nada menos que Raiden Oscuro. Este es el personaje que os viene en el siguiente desafío. Os hace falta contar con Sinnoh para poder completarlo. Y bueno, por Dios antiguo corrupto, sangrado, fuego y veneno, sanan a Raiden Oscuro en vez de dañarlo. El poder drenado otorga poder en lugar de drenarlo. Así que bueno, este es un buen personaje. Yo lo tengo ascendido a Fusión 3. Y sí, es un personaje que hace falta para, por lo menos para algunas torres o para algunas peleas importantes de la torre. Yo a veces lo uso. Y bueno, pues vamos con Liu Kang clásico. Vamos a empezar con él. Mejor vamos a meter a Johnny. A ver si podemos hacer el exit ray. Bueno, hizo el X-Ray, era nosotros.
me elimina Johnny. Bueno, ahí hacemos el 2. Tenemos al Noob Saibot, hacemos el 2. De esta sombra, bueno, hacemos el 2 otra vez. Y bueno, pues ahí tenemos la victoria. Con Noob Saibot. Bueno, pues vamos a continuar. 65 almas. 54 almas, 27.000 monedas por tenerlo en Fusión X. 5.400 por tener esa armadura cibernética en Fusión X. Añadimos a la colección. Y bueno, ahí ya tenemos el desafío difícil pasado. Ahora nos llega el antiguo. Para el antiguo nos piden: tu equipo debe contar con Liu Kang y Takeda. Tu equipo está formado solo por personajes de operaciones especiales. Solo operaciones especiales. Liu Kang y Takeda. Y solo personajes de oro o diamante. Bueno amigos, pues aquí vamos a despedir el vídeo, espero que os haya gustado, si ha sido así espero que den like, mandar un saludito a todos mis suscriptores, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos, compartan, comenten y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la vista familia.